Hola, aquí Infin87 y hoy vamos por el capítulo 17. Hasta el momento la historia ni va muy rápido ni va muy lenta, me parece que está yendo bastante bien y está siendo muy interesante, así que vamos a continuar. Vale. Compañía Mercante del Dragón Blanco, hija más joven, Yu Xiujin. Incluso desde que era pequeña ella ha hecho todo a su alcance para ayudar a su madre a formar la compañía mercante de Dragón Blanco desde el comienzo. Ella es alguien que se preocupa mucho más por la compañía mercante de Dragón Blanco que cualquier otro. Compañía mercante de Dragón Blanco, hermana mayor y líder de la familia, Yun Humyun. Y esa persona es mi hermano mayor. La persona a la que mi madre confió a la compañía mercante de Dragón Blanco. Ha pasado un tiempo desde la última vez que mi madre hizo una aparición en la cumbre. Esto es bastante inusual de su parte, algo debió pasar. Compañía Mercante de Dragón Blanco, el líder fundador y cabeza de familia, Noe Taitai. Entonces, la situación en Uman no está bien, ¿verdad? Uman es una ciudad, esta significa cielo sureño. Sí, madre. Espera, ¿es sobre Uman? Hace 7 años cuando todos querían retirarse de Uman. Dado que estaba demasiado lejos de una ubicación para manejarla apropiadamente, la persona que puso todo en línea, en orden para establecer una fundación en Uman. Compañía Mercante del Dragón Blanco, tercer hijo, Yu Hamyu. No fue otro más que mi hermano mayor, Hamyu. Qué cara de enfado, ¿no? Si hay algún problema en Uman, entonces yo debería ser el único que vaya, madre. No, no podemos permitir eso, madre. Si Haun deja su posición para ir a Uman, entonces aquí sufriremos pérdidas inevitables. Creo que es mejor enviar a otra persona hacia Uman. Hermano mayor, Uman es un lugar que yo establecí. No encontrarás a nadie más que sepa más de Uman que yo. Deberías enviarme a mí. Himun, mi hermano. No es como si no entendiera cómo te sientes. Incluso yo sé que eres el más calificado para ir hacia allá. Sin embargo, no tenemos idea de qué tan dificultosa puede ser la situación allá, ni qué tipo de peligros nos esperan. No puedo arriesgarme a enviar mi propia sangre a un lugar como ese. ¿Cómo lo comprendo? Pero dado que nuestra madre está aquí para asegurarse de que tomemos una decisión imparcial, me debo abstener de decir cosas como esas. Líder de familia no sería el erudito de 100 pensamientos, Lee Sung-gon, el más calificado. No solo su habilidad para tomar decisiones es excelente, también es muy inteligente. Pero si es Uman de lo que se trata, entonces el hermano mayor Jung Uman sería una mejor decisión. Entonces, ¿qué hay del maestro de los miles? Es talentoso en artes marciales, pero desafortunadamente es lento. Yao Miun. Sí, madre. ¿De verdad quieres ir? Tú ya estás bien informada, madre. Soy el que está más calificado. Por lo tanto, yo debería ser el que vaya. Sí, es natural que quieras ir. Entonces, ¿a quién planeas llevar contigo? Planeaba llevar a los guardias adjuntos. Si llevo al general Nightingale y sus hombres, entonces estoy seguro de que podríamos superar cualquier dificultad que se nos presente. Entonces, no haría diferencia alguna si llevaras a alguien más contigo. Lleva al guardaespaldas Hao contigo. ¿Eh? ¿Si es el guardaespaldas House? ¿Te refieres a House Shawl? El guardaespaldas Hao es una persona confiable. En caso de una emergencia, puedes usarlo para contactarnos. Están metiendo al medio a mayordomo. Hamyun, por favor, cuídate. La situación en Uman no es fácil. Mantendré eso en mente, madre. No lo utilicéis, ¿eh? ¿Estás preocupado por él? Sí, lo estoy, pero no solo eso. Me preocupa más el hecho de que no tenemos mucha información de la situación actual en Uman. Me siento igual que tú. Sin embargo, solo porque es peligroso no significa que la familia principal no se debería involucrar. Si la familia principal pierde su equilibrio, entonces nadie respetará a la compañía mercante del dragón blanco. En tiempos como este, es el deber de la familia principal tomar la iniciativa y mostrar el ejemplo a los demás.
¿Sabes? Porque se quieren llevar al mayordomo del prota. ¿Entiendes? Entiendo, madre. Confío en que Hyun lo hará bien. No hay necesidad de que te preocupes mucho. Ya deberías irte. Envíame al guardaespaldas Hau. ¿Quieres ver al guardaespaldas Hau ahora? Todo es como desees, madre. Guardaespaldas Hau, Hau Shul. No es talentoso en artes marciales, ni particularmente pelea contra otros. Entonces, ¿por qué lo quieren tanto en ese sitio? No estoy seguro, realmente seguro, de lo que hizo para ganarse la confianza y el favor de madre. ¡Necesitan poner más esfuerzo a sus espaldas! ¡Dejen de concentrarse tanto en el flujo de su ki interno! Lo importante es aprender a utilizar ambos, estado interno y el estado físico al mismo tiempo. Te dije que pusieras más fuerza, pequeño mocoso. ¡Deja de ser tan rígido! Pero vaya mocoso más pésimo. ¡Guardaespaldas Hau! ¡Oh, vaya líder de la familia, señor! Es Infinity, hasta aquí el capítulo de hoy. Deja tu Infinity like si te ha gustado. ¡Hasta pronto!